Eucaristía es el título escogido para la celebración de la 19ª edición de las Edades del Hombre, situada en Aranda de Duero, Burgos. Como el lenguaje religioso se expresa siempre con símbolos, Eucaristía los recoge, contada en un susurro formado por un selecto grupo de artistas y nos adentra en una bella historia que forma parte de nuestra cultura y de nuestra fe. Dos sedes forman la muestra dividida en cuatro capítulos, que convierten a la capital ribereña en un lugar de visita ineludible que alberga más de 121 obras del arte sacro. Comenzamos el recorrido por la historia de la Eucaristía en la Iglesia de Santa María, que invita a descubrir el profundo trasfondo humano del más divino de los sacramentos, el pan de cada día. El segundo capítulo ilustra la Eucaristía desde la perspectiva del Antiguo Testamento, basándose en los relatos acontecidos a destacadas figuras como Abraham, Isaac y su sacrificio, el maná en el desierto o la alianza del Sinaí. ¿Cómo nació la Eucaristía? Momento culminante de la historia y la muestra en su tercer capítulo. Las bodas de Caná, el lavatorio de pies, la última cena, el mantel, signos que anuncian lo que será la santa celebración. La iglesia de San Juan cierra la muestra y despliega la variedad de perspectivas y matices del inagotable misterio de la Eucaristía, que es banquete, sacrificio, compromiso, presencia real del cuerpo, celebración litúrgica, adoración silenciosa y prenda de salvación. Todo un proyecto de arte sacro que ratifica el compromiso de la Junta de Castilla y León con Aranda de Duero y su comarca, y que pretende convertir a toda la Ribera del Duero en el epicentro de uno de los eventos culturales y turísticos más destacados de 2014.